Tradicionales son muy físicos, son muy técnicos, se basan en modelos muy sofisticados de física, pero no logran de alguna forma ver como lo que llaman la big picture en inglés, no logran ver el panorama más amplio de cómo funcionan los sistemas que tienen muchas partes que están interactuando, ¿no? Entonces, ciencias de la complejidad es lo que trata de aportar esta visión un poco más general que integra ya, trata de centrarse en cómo interactúan las partes que componen los sistemas y trata de encontrar como esas nociones muy fundamentales de lo que produce la interacción compleja de muchos aspectos diferentes de un sistema. Y en el caso de la Tierra, pues obviamente hay sistemas biológicos, sistemas físicos, hay atmosféricos, oceánicos, hay un montón de sistemas que están todos interactuando, cada uno con sus propias formas de funcionar, interactuando entre sí, ¿no? Entonces, la complejidad trata de centrar su enfoque más que en entender cómo funciona cada uno individualmente, sino a cómo interactúan entre sí y cómo esas interacciones cambian el total. Sí, es un camino algo largo, digamos. Yo como astrofísico siempre me enfoqué en la parte de física computacional. Entonces, siempre tuve ese gusto por hacer modelos en computadora, ¿no? Que es tomar una idea muy sencilla de cómo creemos que la realidad funciona y tratar de la computadora reproducir esa idea. Y entonces, en la computadora puede estudiar de forma muy controlada cuáles son las ramificaciones de la idea, ¿no? Qué implica la idea en cómo funciona un sistema que tiene estas reglas, ¿no? En astrofísica funciona realmente igual. Solo que en astrofísica las reglas son las reglas de la dinámica de fluidos, que son unas reglas pues, muy de física, incluso del siglo XIX, ¿no? Con reglas muy estrictas. Pero sí me ha gustado también la parte de agarrar ideas más sencillas que tienen que ver con la complejidad, con la computación, con cómo surge fenómenos emergentes a partir de reglas muy sencillas y de simular a la computadora, ¿no? Entonces, en ese trabajo básicamente buscamos modelos que tuvieran propiedades sencillas y los simulamos y aprendimos de ellos, ¿no? Al final la idea es de que de estos modelos computacionales muy simples tratan de simular un aspecto limitado de la realidad, uno puede aprender mucho de ellos.